Felipe, vente al cuarto. Felipe, por favor, vente al cuarto. A mí no me mande a callar. Aquí el hombre de la casa soy yo, ¿entendiste? Mira, quédate la boca que vas a levantar la boca. ¡Que no me mande a callar! Si yo soy la mamá de Felipe a mí y vengo en busca de una segunda oportunidad para mi hermano, que se pueda. Lo siento, señora. A su hijo se le han dado muchísimas oportunidades en esta escuela. Y no me importa. Por eso es que yo pienso que a mí me debe menos. Por eso es que yo pienso que yo soy una basura. No sé ni qué voy a hacer, Nueva. Tú eres una mujer valiente. No te dejes rendir. Vení a recoger lo que dejaste tirado en el cuarto. Tú no sirves para nada. Son una basura tú y tu papá. Y déjame decirte algo. No te preocupes, que si tú no te metes aquí, yo te voy a enterrar 100 pies bajo tierra. ¡La me tienes harta! Si le vas a ir, dímelo y vete, ¿ok? Págame lo que me debe, papá, porque te voy a volar la cabeza. Parece que estás caliente, la policía te está buscando. Te está buscando dónde esconderte. Aquí no se roba, ni se hace trampa. Tú mandas en la calle y yo mando aquí. Así trabajo yo. Tú sabes muy bien que tu mamá a mí nunca me va a aceptar. Y que ella es una racista. ¡Voy a meter un tiro a esta! Después que nosotros vendamos este material, nos van a tener que pedir la bendición. Jugar en la muerte es mi estrategia. Adicto por la calle, ni